Para intentar solucionar los desajustes de horarios, el Congreso abrió una subcomisión. Ah, sí, ahora mismo, es que lo iba a decir ahora. Que aprobó un informe con 28 votos a favor, con 13 abstenciones, y llegó a unas conclusiones. Queda aprobado el informe. Estas son las cuatro costumbres españolas que proponen cambiar para parecernos a Europa. Primera, retrasar los relojes una hora. Porque nuestro horario actual no es el natural. Nos lo cambiaron dos señores a los que les gustaba mucho mandar. Adolf Hitler y Francisco Franco. En la Segunda Guerra Mundial, cada vez que Alemania invadía un país, imponía su hora. Gran Bretaña no llegó a estar ocupada, pero tomó el horario alemán para no equivocarse con la hora a la que bombardear. España, hermanada con Hitler y porque no quería quedarse sola, también se unió al horario alemán. Al caer Berlín, el Reino Unido volvió a su uso correspondiente. Sin embargo, nosotros no. Y ahí seguimos más de 70 años después. Y por eso el problema que tenemos ahora es que estamos descompensados. Cuando nosotros estamos comiendo, ellos están trabajando. Y cuando ellos están comiendo, nosotros estamos trabajando. Que de hecho es el horario de Greenwich, nos dice cuando comemos a las 2 es la 1. Y en verano a las 3 es la 1. Entonces el ritmo circadiano nuestro sigue el sol. Estamos viviendo con el sol para todo, menos para levantarnos. Si consiguiésemos retroceder una hora, nuestra ubicación solar nos permitiría hacer un uso más racional del tiempo, optimizar por la mañana y acabar antes por la tarde. Para que de esta manera recuperemos la hora del meridiano que a nosotros nos corresponde. Cambiar las costumbres, cambiar la cultura de este país, eso es mucho más difícil. Nuestro clima, nuestro sol, no es ni el de unos ni el de otros, es muy diferente y el sol manda. En cualquier caso, sería impensable pedir que los españoles, las españolas, nos acostáramos a las 10 de la noche en época estival. Eso es imposible. No es demasiado influyente esa hora de diferencia. Entiendo que ya nos hemos acostumbrado a ello. Y no nos resulta del todo incómodo. La siguiente medida que propone el Parlamento para ajustar nuestro horario la encontramos en las taquillas de cines y teatros. Rhythm is a dancer, it's a soul's companion. People feel it everywhere. La última sesión de los cines entre semana empieza a partir de las 10 de la noche. Eso implica que si uno quiere ver el Oscar a la mejor película un martes, saldrá como pronto a las 12 y cuarto. En el teatro el problema es mayor, porque solo hay una sesión diaria de lunes a viernes. Empiezan entre las 8 y las 9 de la noche. Así que ver el musical de moda significa salir a las 11 y cuarto. Eso sin contar los correspondientes corrillos a la salida. ¿Cómo no? Está el fútbol. La última final de la Copa del Rey empezó a las 9 y media y acabó pasada la medianoche. Xavi hizo el saque inicial de la vuelta de la Supercopa un miércoles, pero recogió el trofeo cuando ya era jueves. Y cuando Iker Casillas levantó la Copa del Rey de 2011, era ya más de medianoche de un miércoles. Al día siguiente, tocaba madrugar. Esto indudablemente hace que el español medio, la española medio, dormimos 53 minutos menos que la media europea. No es normal. Fijaros que los partidos de la Champions se celebran a las 9 menos cuarto de la noche. Y esto no es por casualidad. Esto es la mejor hora que se ha encontrado en el resto de Europa y debería ser aquí también, pero no lo es. Yo no creo que la gente deje de ver su partido de fútbol favorito porque se emita una hora antes y no pasa absolutamente nada. El teatro podría empezar a las 7, ya se ha adelantado a las 8, es un avance. Revisar horarios de comunicaciones, de autobuses y trenes, frecuencias. Es reestructurar la cultura
al servicio de la racionalización. Pero los que marcan el horario de España más que nadie son ellos. Los colegios. La Subcomisión para la Racionalización de Horarios del Congreso asegura que las horas de clase esclavizan a los padres, porque tienen que hacer malabarismos para compaginar el trabajo con llevar y recoger a sus hijos del cole. Los niños salen entre las 3 y las 5, pero los padres trabajan hasta las 6, ¿cómo se las apañan? La solución, ampliar las horas lectivas para que el horario escolar de los niños se adapte al laboral de los padres. Si las empresas cierran a la hora adecuada, ya los colegios más o menos están en línea. Decían también los expertos que estarían también no por una jornada intensiva, sino por una jornada continuada. Para evitar de esta manera toda esta problemática de los niños llamados de la llave, que a las 3:30, a las 4, a las 5 han terminado su jornada laboral, llegan a sus casas y a lo mejor sus padres no aparecen hasta las 9 de la noche. Luego les llenamos de extraescolares mientras nosotros volvemos a casa, después de una jornada extenuante en la que no tenemos ni tiempo para dedicarles en sus deberes, por ejemplo. Pero la gran medida que propone el Parlamento para igualar nuestro horario a los europeos está en implantar la jornada continua y horarios flexibles.